pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu mugroso amor. ¡Ay! Que te vas a ir y con ella. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Tú crees que yo no me di cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Seré una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera. Piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amiga. No sabe que va a sufrir. Sobre aviso, no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a esa que hoy te ama que para amarte nada más. Para eso a ella le falta. Lo que yo tengo de más. ¡Ole! 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 Te pareces tanto a mí. ¿Cómo? Que no puedes engañarme. Ahí se acabó, papá. Estuvo bueno eso, sorpresivo. ¡Wow! Engañarme. Ay, engañarme. Óyeme. Bellas las dos, caramba. Óyeme. No me gustaría nada ser la otra. Hemos disfrutado de un momento teatral, ¿no? En la voz. Y eso no se suele ver muy a menudo, ¿no? Que a la vez que se canta, como Jerry Rivera siempre quiere, también actuéis. Y además, ya si traéis un perfume rico, ni te cuento. Jerry. Con lo cual, a mí me pondríais en un momento muy crítico si tuviera que elegir entre vosotras. Bueno, si me permitís, hombre, a mí me da mucha rabia que no siendo talents míos dar sentencia de lo que opino, ¿no? Porque crea un poco precedente, pero Daniel, no te equivoques, ¿eh? Habló Marta Sánchez. Coqui. Las dos cantaron. Increíble. Esta fue una de las batallas más con más talento, más divertidas, más sorprendentes, porque las dos tienen unas voces increíbles. Y bueno. Lo tienes muy crudo, Daniel. Lo tienes muy crudo. Súper, 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 súper. Ellas son las que hicieron todo el trabajo impresionante. Pero la canción que escogiste está brutal. La hicieron perfecta. Va a ser importante la opinión de Jerry también en esto. Esto sí, yo quiero escuchar, maestro, por favor. Yo quiero ser breve. Estoy de acuerdo. Imposible. 300% con Marta, la potra del planeta. ¡Hala! La tigresa, la leona. Y ella tiene toda la razón. Yo creo que las dos cantaron muy bien. No creo que haya ninguna mejor. Las dos son muy divertidas. Pero Rosana tiene algo en la voz muy peculiar que suena como un pajarito. Colibrí, colibrí. Colibrí, es que... Wow, Marta, esta es una genia, Marta. Colibrí. Pero del show, del show. Las dos se expresaron preciosas. Se comunicaron bien. Eso es una canción que tampoco era para estar bailando y dando vueltas y piruetas. Ellas hicieron lo que tenían que hacer. Yo creo que es un even. Me gusta un poquito más
el estilo de Rosana, que es más, como dije, como dijo la tigresa, la leona, la fiera, como un colibrí. ¿Por quién se va Daniel Beta? A mí me parece que las dos cantaron espectacular. Las dos, más allá de cantar espectacular, porque eso se notó claramente, hicieron un show y un espectáculo para todo mi país. Ecuador las vio, Ecuador las sintió a ustedes de una manera maravillosa. Y eso es lo que necesitaba yo, que gane la canción, que ganen ustedes y que se sienta este talento que tiene mi país. Un aplauso para este show que acaban de dar estas chicas, por Dios. Yo estoy seguro que se divirtieron en las casas igual que nosotros aquí, que lo disfrutaron como yo lo disfruté, pero tengo que decidir. Me voy a quedar en esta noche, en este programa, por un asunto de una desafinación, que yo sé que ninguna de las dos acostumbra hacerlo, pero en esta noche pasó. Y desgraciadamente por esa falencia yo tengo que dar mi opinión y dar mi decisión. Así que la que se queda en este programa es Rosana. Al Family Room, Rosana. Bravo. Si te gusta el video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic acá.